Estamos aquí con los nervios de última hora, Carmen del Rey, directora artística, en este caso, de la obra Las heridas del viento. Es que eres directora artística de muchísimas más obras de teatro, de muchísimas más grupos de teatro, pero en este caso estamos aquí, el último ensayo. Carmen, ¿cómo se vive los nervios del último ensayo? Pues con muchísima energía, con muchísimas ganas y deseando volver a los escenarios. Después de este paréntesis que hemos tenido, es como si fuese la primera vez, con lo cual las ganas son tremendas. La cita es esta noche a las 9:30 en el Góngora. ¿Qué vamos a ver? Pues el público que se acerque al Góngora va a ver una historia cargada de sorpresas, porque si algo tiene de interesante esta obra es que el espectador está continuamente alerta, porque cada minuto de la obra ocurre algo, la obra da giros constantemente y creo que esa es una de las esencias de esta obra, aparte de que la historia es maravillosa y que tiene momentos de emoción impresionantes. Estabas diciendo tú ahora mismo que por fin estamos yendo al teatro. Hay que hacer una invitación a la gente porque con todas las medidas de seguridad que están más que de sobra y teniendo luego conciencia cada uno de bueno, los grupos reducidos a la hora de coger y salir y entrar, hay que salir, hay que ir al teatro. Sí, por favor, por supuesto. Tenemos un protocolo sanitario que está bastante acertado, que se está cumpliendo todo a rajatabla, pero también necesitamos público, los actores, los directores, el mundo de la arte escénica necesita de su público y tenéis que acercaros, porque si no, esto se nos cae y no podemos. El teatro no debe morir, porque el teatro existe desde que el hombre es hombre. Así que, por favor, os esperamos en el espectáculo. Bueno, pues ya lo está diciendo ella, mejor dicho, imposible. Esta noche a las 9:30 en el Góngora, Las heridas del viento, y os vamos a enseñar un trocito. Le invité a venir. Rafael se hubiera puesto tan nervioso de habernos visto juntos. Y dime, ¿cómo me has localizado? Preferiría no decir. Uno solo se cae de aquello de lo que se avergüenza. Pero en fin, ¿seguro que no quieres tomar una copa? Seguro. ¿Qué ocurre? ¿No bebes en horas de trabajo? No estoy trabajando. Supongo que arreglar la herencia de tu padre tampoco es que sea una fiesta, ¿no? Son las cosas de mi madre. Debo arreglarlo todo. Recuerdo cuando murió mi hermana Asu. Yo también tuve que arreglar un tremendo lío de papeles, ¿sabes? Cuentas bancarias que no conocía, acciones, bienes inmuebles. Y es que Asu siempre fue una sensata hormiga y yo una lasciva cigarra. ¿Seguro que no quieres? No, gracias. Bueno, cuéntame. ¿Me vas a decir a qué has venido o no le dedicamos un poco más de tiempo a estos juegos aproximatorios, donde uno divaga entre lo divino y lo humano antes de lanzarse a las arenas movedizas de los intereses? Yo no vengo movido por ningún interés. No, no, no. Mentiroso. Todo lo que hacemos, lo hacemos por interés. Trabajar, hablar, escuchar y amar. Sobre todo amar, porque no hay nada más egoísta que el amor. Veo que tiene una visión un tanto pesimista de la vida. ¿De qué remedio? Cuando tengas miedo, te darás cuenta de que la vida es solo una broma pesada. Usted no tiene ni idea de cómo seré yo cuando tenga su edad. Es posible. Pero al menos reconoce una cosa. Yo ya he sido joven, tengo una visión más global del asunto. En cambio, tú, dame un voto de confianza. Pero, perdona, ya estabas a punto de decirme algo. Si quieres, carraspear otra vez. Retomamos el hilo de donde lo dejaste, nene. He venido a hablar de mi padre. No, ¿en serio? ¿De verdad? Sí, no puedo creerte. Perdone, es mi sensación. ¿O se está riendo de mí desde que entré por esa puerta? No es tu sensación. Es que me río de ti, pero también me río de mí, de todo el mundo, hasta de José Antonio. Por cierto, José Antonio, José Antonio, mi gato, maldito bicho malcriado, asoma tu cola, no vuelve nunca. Continúa, te escucho. Quizás prefiera que venga en otro momento, cuando esté más tranquilo o haya encontrado su padre. No, 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 perdóname, soy un maleducado. He renegado de tu charla al menos 3 veces. Solo falta que cante el gallo. Claro que San Pedro yo tenía una muy buena excusa. Ahí podrían crucificarlo boca abajo y eso debe de ser un poquito molesto. Al fin y al cabo, yo solo busco a un gato casquivano.
Soy todo tuyo. He encontrado unas cartas de mi padre, escritas por usted. ¿No tiene nada que decir? Pues no. ¿Tienes tú algo que preguntar? Esas cartas son cartas de... ¿Cartas de amor? No, no solo son cartas de amor. En todo caso son cartas de amor, de fantasía, de fuego. Son forma de decirlo. Pero, nene, las formas lo son todo. La vida está hecha de amenas formas, no de aburridos contenidos. Los contenidos son obvios, sencillos, directos. Las formas te permiten más matices, más juegos. Llámalas como prefieras. Pero cartas entre dos hombres, usted y mi padre. ¿Eso crees? No lo creo. Lo sé. Hace leer. Pero, nene, no creas todo lo que lees, ni lo que ves, ni a veces ni siquiera lo que dices. En ocasiones es difícil no creer.